Brecken? La base de operaciones está rodeada. Las puertas están cerradas. No creo que pueda entrar. Pues busca otra entrada. Mira por detrás, pero no hagas mamada. Esos cabrones te descuartizarán si te atrapan. He encontrado una entrada, aunque no ha sido fácil. Voy a entrar. Estate bien alerta. Suerte.
que sabes hacer? ¿Sabes hacer? ¿Eso es todo lo que sabes hacer? Los matones de Rice han secuestrado a Cere. Han asaltado su camión y se lo han llevado todo. Incluido cualquier paquete de investigación que hubiera preparado. Aquí Crane. Ahora mismo no me vendría nada mal algo de ayuda del SAI. Lástima, agente Crane. Habla el ministro de defensa. ¿Pero qué coño? ¿Qué cojones está pasando? ¿Qué ha pasado con el SAI? Digamos que el Servicio de Auxilio Internacional ha pasado a un segundo plano. Nosotros tenemos el control ahora y hemos declarado Harran zona objetivo de nivel 1. Espera, no cuelgues. No podéis bombardear la ciudad. Aún hay cientos de personas inocentes aquí, quizá miles. Irrelevante. Lo hacemos para salvar miles de millones de vidas. Seguro que lo entiendes. Vale, pero escucha. Hay un científico llamado Cere que está investigando una cura y está muy cerca. He visto lo que ha averiguado. Si bombardeáis la ciudad... Entendido. Las posibilidades de que un científico obtenga resultados útiles en una ciudad desolada son ínfimas, pero tienes 48 horas.
Está roto. Quizá pueda abrirlo a la fuerza.
¿Y tú dónde te metes, viejo amigo? Brecken, no he visto a Cere dentro, pero el edificio parece estar vacío. Hay una plataforma subterránea. Puede que esté ahí. Thank you.
¡Acabad con él! ¡Muere, hijo de puta! ¿No tienes nada mejor? Dios.
ya era... ¡Estás muerto! ¿Me oyes? ¿Te crees muy rápido? ¡Ya te tengo! ¿Quién anda ahí? Calma, doctor. Soy yo. Crane. Gracias a Dios. Escucha. Es importante. Ya no estoy a salvo, como ves. Pero mi investigación no debe morir conmigo. No vas a morir, doctor. Pero ahora tenemos que salir de aquí, así que baja la voz, por favor. Oh, sí. Sí. Pero mira, mi investigación tiene que llegar a manos del doctor Camden. Por eso le di los paquetes a Jade. Sé que dijiste que los entregarías tú,
pero ella estaba allí y el tiempo es oro. ¿Doctor? Parece que no hay nada como la falsa esperanza del rescate para que el doctor abra el pico. Persigue al escorpión, no escatimes en medios. Será un placer. ¿Y estos dos? ¿Qué hacemos con ellos? Nunca la encontraréis. Nunca. Y yo nunca hablaré. No me sacaréis nada. Ahora mismo me preocupa más evitar que escapes que hacerte hablar, doctor. ¡Sádico hijo de puta! ¡Es un anciano! Auxiliad al doctor. Y llevad a Crane al foso. He encontrado a Ciri. Quería llevarlo de vuelta con Brecken, pero Rice y sus hombres nos tendieron una emboscada. No sé qué será de mí ni del doctor. ¡Levantadlo! ¡Mierda! ¡Doctor! Eres un lobo, con piel de cordero. ¿Sabes? En la ciudad de las mentiras, eres el mayor mentiroso. ¿De qué estás hablando? ¡Contéstame, hijo de puta! ¡Eso! Pierde el control. Los americanos son únicos para eso. Si yo... No está mal. Retirad los cadáveres. Dejad a Crane. Sí, señor. Thank you.
arañas. Lástima que para entonces seas un fiambre. ¿Es la primera vez que intentas controlar tu triste destino, Crane? Demasiado tarde, me temo. ¡Impresionante! Para ser un fiambre con patas.